Estamos aquí. Ya estamos en vivo aquí con Don Barra. Hola, mi querido, soy el Castor. Vamos a estar celebrando San Patricio aquí con Carito y está Don Barra. Saluditos ahí, celebrando aquí de San Patricio. Así es. Como no sabemos qué es. San Patricio es un día festivo en Irlanda. Ah. Que celebra hoy, el 7 de marzo. Es las personas que celebran hoy es el día de la suerte. Qué bueno. ¿Usted sabe los duendes? Sí, sí. Vienen. Los conozco. Los duendes son de allá de Irlanda. Ah. Son pequeñitos. Sí. Dice aquí que ya que está hablando de duendes, que canta la canción Eres como un duende. Ah, no, que dice, pareces un duende. ¡Pareces un duende! Hágase el grito, Don Barra. Dice. Eso. Saluditos ahí. Saluditos a Carito. Que me siguen en el barrio con todos los poderes. Aquí estamos con todos los poderes. Claro, con la ayuda de Dios, vamos por los 5,000. Suscríbase con Don Barra. Primero Dios. Aquí estamos. Y pues suscríbase ahí al canal de Don Barra con todos los poderes. Así es. Y pues también les agradezco por todos los likes que me dan también, porque son bastantes likes que me dan, a pesar que es un canal pequeño, pero sí, tenemos bastante apoyo y comentarios, muchos comentarios gracias, preciosos. Gracias. Don Barra siempre, buen contenido siempre. Claro que sí. Dice que si tiene canal, Carito. No, trabajo con Don Barra. Solo yo. No le han querido hacer canal. Al rato. Al rato, lo mejor. A lo mejor. Sí. Ahí pendientes, vamos, pueden haber sorpresas. Sí, como la de hoy. Como el Castor. Sí, Nor. Como la de hoy. Como la visita de aquí de como el Castor. Los amigos, pues. Ustedes. Como la del Castor. Como el Castor aquí presente. Gracias. ¿Cómo se siente, Castor, que lo reciba Don Barra? Se siente muy aquí, pues, para mí es un privilegio estar con Don Barra, porque siempre le prometí que iba a venir aquí, sí, como lo prometió deuda. Cabal. Y aquí estamos. Aquí está. Usted sabe que yo siempre lo he apoyado incondicionalmente, sí, siempre. Claro. Aquí, haga de cuenta que aquí sientas en casa. Así me siento. Aquí estamos. No me digas eso porque ya voy a venir yo acá. Aquí se va a quedar con nosotros. Aquí se va a quedar ya. Qué bárbaro, Castor. Dije. Sí, clima, va a venir a hacer su cueva aquí el Castor. Por ahí le voy a quedar un pollo. De los ratoncitos. Sí. No, en las balas de las piedras. Ahí me voy a meter. Dice que cómo está el clima. Caluroso. Uy, demasiado. Está caluroso. Está caluroso. Sí. No, me está terrible. Que dicen que quieren que usted se ponga una camisa como la que anda Don Barra. ¿Como esa? Sí, sin mangas. Sin manga. Sin manga. Voy a ver si compro una y allá en el otro lugar donde vamos a ir a hoy. Sí, y si no, le sí, pues sí, porque va a estar el sol menos fuerte. Sí. No, eso es lo que sí. Ah, ok. Es que están subiendo un video. Ah, muy bien. San Francisco, California. Así es. Ya le va a traer un amigo que es seguidor. Está bonita. Está bonita. Sí. Sí. Las trenzas les gustan, dicen. Ay, gracias. Ajá. Pues aquí las conservo. Yo ya tengo como unos 10 años. ¿Cuántos años tiene tenerla, Don Barra? Ya tengo como unos 5 años ya. Sí, ¿verdad? De tenerla, pero una vez me agarré con uno aquí en la Feria Internacional. Ajá. Y era de aquí de Nicaragua. Sí. Y me dijo que él andaba también de esta y quiero verle. Y que pese a que las de él eran así como estas, cerditas. No, las de él eran original. Ah. Pero tenía 9 años. Ajá. Pero hasta aquí le colgaban. Yo me admiré en de la vida grande. Sí, sí, arenas, sí. Ajá. Pero sí, estas trenzas así que ando, me hacen mucho recordatorio cuando fui a visitar Panajachel. No sé qué vieron los videos de Panajachel. Así es. Hice unos videos tan lindos que ahí conocí a una muchacha que se llama Alicia, del país de las Bellas Maravillas. Y pues, sí, es una amiga que uno se encuentra cuando anda de visita. Claro. Y pues, como yo me gusta hacer amigos, y pues hice amigo de ella. Y la pasamos de maravilla, como fíjense que andaba cargando un perrito aquí en la espalda. Y el perrito, de tanto andar brincando, se me soltó. Y como yo desde el nudo que hacen allá en Guatemala, no lo sé. Uh-huh. Y le dije a Alicia, le digo, ¿crees que me hace el favor de hacerme el nudito? Le digo, porque el perrito, las patas blindadas andaban. Agárrenmelo, le digo, porque no se me va a ir, porque ahí es pueblo, es ciudad. Se me va a caer el perrito y se me va a cruzar la calle, me lo matan, Dios quiera. Por eso mejor prevení, no lamenté. ¿Preguntas, comentarios para mi amigo Don Barra? Sí, claro que sí. Aquí estamos. Bueno, vamos a leerla. Dice, vaya. Dice, Don Barra dice, ¿está dispuesto a hacer un reto con el Castor? ¿Cómo? Un reto, dice, no sé, tirarse a una piscina o al mar. ¿Al mar o a la piscina? Sí, me tiro.
¡Ay, que es lo que me encanta a mí! Dice aquí, Castor, debería dejarse crecer el pelo para hacerse unas trenzas. Unas trenzas. Claro que sí. Se las va a dejar. Asumo el reto y lo, si no lo hacemos, lo vamos, podemos hacer para poner fechas. Para diciembre, cuando vuelva otra vez al país. Dice Nicole Dance que ya no se corte el pelo. Para que pueda hacer las trenzas hasta, así. Hasta diciembre, para diciembre va a estar ya completo, así que para eso. Ajá. La podemos fecha para diciembre, ¿va? Sí, claro que vamos, sí. Vamos a ir a celebrar este Navidad. Okay. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios, así va a ser. Dice Castor, ¿por qué cambió el color de la camisa? ¿De verdad? Sí, cambié el color de la... Oh. ¿Puede pasar? A ver. Si no lo movemos. ¿Qué pasa? No pasa. No puede pasar. Con la transmisión. A ver, las preguntas. Entonces, hola, reto, hola. El reto, la saco. De mañana a la piscina. Y lo de hoy y el otro. Pero reto, saltamos. Pero ¿para cuándo? Hoy vamos a hacer un reto. Sí. De lo que se puede hacer. Y el otro reto está para diciembre. Eso, bueno, venga, de regreso con regalos y hasta pasar la Navidad aquí. Eso, claro, Dios. Y gracias a las personas que nos están dando like. Muchas gracias a ustedes, a todos acá, tanto en el canal de Lombarra como el canal del Castor. Estamos en doble en vivo. Gracias, gracias. Así que a mi gente que está aquí en el Castor TV, apoya a Lombarra. Gracias allí, don Castor. Pues aquí estamos, adelante. Con humildad. Isabela Gómez le pregunta al Castor que si tiene shorts para bañarse. Ah, si no tengo shorts, ahí me voy a poner la tanguita roja, no se preocupe. Es todo. Así me dijeron ayer, ¿no? Que me estaban diciendo que era una broma. Es que todo es playa aquí, diga usted. Aquí estamos en la playa, los hipas, solo el personal. Dice Isabela Gómez, pero solo tiene que ser shorts sin nada abajo. Solo el short. Acepto. El Castor. Ok. No se raja. ¡No se raja! Dice. Listo con la arena, dice Nicole Danos. Sí. Ah, una pregunta de la camisa. ¿Por qué me cambié? No me cambié. Esta camisa es de San Patricio. El color verde es de San Patricio. Por eso me puse verde. Por color. No, porque los colores míos son rojos, negro y blanco. Ah, aquí, sí. Aquí como el que está luciendo Batman. Así es. Es negro y dorado. Sí, sí. Que venga Batman para que muestre el color. Ahora va, Un poquito le falta. Pues aquí nos encontramos con el Castor que vino a visitar a Don Barra. A la que iremos. La Barra Santiago. Está cerquita, aquí está como a 5 o 8 kilómetros. Okay. Este día para... todo va a ser patrocinado por el Castor Network TV. Sí. La playa es de Don Barra, dicen. Sí, como así se llama. Papito lugar, Dios se la regaló, ¿verdad, Don Barra? Don Barra pone la isla, yo pongo el chef. Dice Isabela, en vez del jet, mejor las bebidas, dice. ¿Usted le entra o no entra? No, yo lo que me gusta son los ceviches de camarón. Pues a cambio por comida. Todo, Don Barra. Comida de... No sé, aquí no hay, se puede darme con el Castor. Dice... ¿Cómo se llama esa playa? Ya dijimos, ¿verdad? La Barra de Santiago. La Barra de Santiago. Es un lugar muy tranquilo y bonito. Es muy famosa porque vienen turistas de varios países. Así es. La visitan. Y turistas nacionales. Ajá, ahorita va un turista nacional. Turista nacional e internacional. Ambos. Ambos. Dice Isabela Gómez, se ve que está sudando el Castor. ¡Ah! ¿Está en el Chabuco? Sí. Dice... Vamos a seguir leyendo los comentarios. Bye. Dice Nicole Dance, Castor, ponga las maletas en la silla. Y dice, ¿va? Sí. Para que no se canse. Es que no son maletas. No la voy a poner en la silla. Son cosas que son sensibles. Si las pongo, se,
Dice, bueno, tú sí, es peligroso, este se elevó, mira. Sí, dice que cuando estemos allá, que le busquemos la playa, dice Nicole Dance. Sí, no se preocupe, porque luego voy a dejarlas a un lugar donde nos vamos a hospedar hoy. Así que ya, va a ser una grabación, ¿verdad? Va a ser una grabación de la playa, dice. Vamos a hacer un en vivo posiblemente o algo, no sé, ya esta es sorpresita. Vamos a hacer un video y vamos a hacer también unos en vivo. Dice Isabela Gómez, este castor no quiere poner la maleta por otro lado porque ahí trae el billete, dice. Ya lo agacharon, no, lo descubrieron. Ya lo descubrieron que ahí iba. Dice, Don Barra hace el grito otra vez, dice Isabela. Claro que sí, Isabela, aquí estamos con todos los poderes. Eso. En los comentarios aquí también del canal, que tenemos que escuchar las preguntas, comentarios también. ¿Cómo están? Sí. Hay comentarios ahí. Ok, dice que después vamos a hacerlo. Dice Nicole Dance, dice, ¿cuánto tiempo van a estar con Don Barra? Dice, vamos a estar aquí 24 horas y posiblemente, depende de cómo nos vaya, extendemos para el sol. Aunque tengo un compromiso, les voy a ser sincero. Ajá. Yo tengo un compromiso con el hospital allá en Zacatulucas, en La Paz. Pero dado que yo había prometido a Don Barra y solamente pudo hacer hoy esto, me dejé lanzar para acá, y tomando en cuenta de que pues tengo un compromiso con el hospital de Zacatulucas para hacer una obra social, y yo pues vamos a coordinarnos con el director para ver si se puede en otra ocasión, pero si no se puede, pues, y luego voy a ver si les tenemos mañana para Costa del Sol, depende de la distancia, porque yo me pierdo la distancia acá. Ok, dice Jesse Monterrosa, ¿qué han hecho a Toby? Por ahí anda. Ajá. El chico malo, Don Barra, dice. El chico malo, dice. Tiene que estar amarrado, el perrito malo, porque se porta mal a veces. El chico malo. Dice calor también. Ajá, también, aquí está. El gran Toby. Para nada, saben que yo amo los perritos. De hecho, sí. Es algo que vamos a hacer hoy, Don Barra. Sí. En el transcurso del día, vamos a ir a buscar una calle, donde hay muchos perritos de la calle y gatitos. Y vamos a comprar una bolsa de comida. Sí. Para los perritos gatitos, somos el camino. Dice Nicolás, déjenle una también a Toby. De hecho, voy a dar una bolsa de Pedigree, la más grande que tenga ahí en el supermercado. Dicen que para que vean que es cierto, en vivo y en el video va a estar documentado. Ok, dice Jesse Monterrosa, que ¿cuánto tiene Toby? ¿Verdad? Ella tiene como unos 8 meses. 8 meses de embarazo. Pues, sí, como 8 meses. Así se ve, que está bien pequeñito. Tiene dos razas. Ajá. Tiene Rottweiler y tiene Labrador. Y una tercera más. Ajá, y la tercera no sé cuál es. dice Nicole Dance, dice, me llega Castor, que no le tenga miedo, dice. Eso. Para, yo amo los perros. Ajá. Y yo, por 22 años, he estado yo apoyando a los perros de la calle y los gatitos. Dice Pablo Escobar, me gusta que esté con Don Barra, dice. Gracias, Pablo Escobar. Ajá. Con humildad. Pablito. Dice un saludo, un saludo a Don Barra. Dice que dónde está Carito, dice. Por aquí está, aquí la tengo. Pues agárrenle ahí. Si quiere, tengo un ratito. Ahí salgo un ratito. Si quiere, Don Pablo. ¿Quién es Don Pablo? ¿Para Don Pablo, Don Pablo. Hola. Don Pablo, de los perfumes. Por acá estoy. Aquí está. Dice, saludito, vaya, Don Pablo, aquí está porque lloraba. Ya se van las coquitas ahí. Porque... Ajá. Sí. Vamos a ir también luego. El agua. Agua y coco, allá abajo ahí. Vamos a ir a uno. Sí, dice Don Pablo que a la próxima él se va a comprometer, dice, con las bebidas. ¿Cómo? Pablo Escobar dice, bueno. A la próxima él se va a instalar las bebidas, dice. Perfecto, gracias. Ajá. Ahí lo puedes hacer por PayPal, ahí no pierdes. Dice Pablo Escobar que ponga en la comunidad la dirección de PayPal para ayudarle él. Claro que sí. Ajá, vaya Pablo Escobar, ahí está ya para que le dé al Castor. Cualquier apoyo que mande lo vamos a compartir aquí con Don Barra. Ajá. El Castor se va a comprometer con una cosa. No voy a entrar en detalles porque yo no soy de mucho bla bla bla, soy de acción. Sí, correcto. Así que ustedes lo van a ver en el video que vamos a hacer especial con él.
Correcto. Don Barra, aquí está el testigo. Sí, y también claro. Vamos a hacer el video en el segundo en vivo. Van a ver lo que vamos a hacer con Don Barra hoy. Correcto, así es. Ah. Así es, Pablito, ya sabes. Entonces, ya va a poner el Castor en la comunidad. Claro. ¿Cuál es el nombre de PayPal para que le ayudes? Claro. De hecho, está la parte de Apauras, ahí está abajito. Ajá. La descripción. Correcto. Sí. Ahí la va a encontrar. En dice, Apauras, a la parte de la dice Pablo Escobar que para ayudarle a Don Barra, ¿cómo puede hacer? Dice. Muy fácil. Lo puede mandar a través de mi PayPal y yo saco de mi dinero y ya después lo repongo. Ah, ok, vaya Pablo, ahí está entonces, ahí está. Sí, este es Pablo.